es un avión de entrenamiento y ataque ligero fabricado por la compañía de aviación Alenia Aermacchi. El MB-339 se desarrolló durante la década del 70 en respuesta a un requerimiento de la Fuerza Aérea Italiana que buscaba un reemplazo para la flota existente en servicio de la Aermacchi MB-326, como el que vemos acá, y cuyo diseño comparte muchas cosas. El primer vuelo de este avión tuvo lugar el 12 de agosto de 1976. Las primeras aeronaves de producción se entregaron 2 años después y se terminaron construyendo 230 unidades. Casi la mitad de todos los MB-339 entraron en servicio con la Fuerza Aérea Italiana, mientras que el resto se vendió a varios clientes de exportación. Bienvenidos a un nuevo video de la Aeropedia del Mundo de Aviación. Durante septiembre de 1972, se adjudicó a Aermacchi un contrato para estudiar un reemplazo para la antigua flota de los MB-326 de la Fuerza Aérea Italiana, que había sido el entrenador de avión avanzado estándar desde la década del 60. Aermacchi, al intentar dar un nuevo impulso a su anterior producto, el MB-326, desarrolló una versión mejorada y actualizada para cumplir con las nuevas exigencias de entrenamiento de diversos aviones militares en todo el mundo, y en particular en Italia. Este que vemos aquí es la primera versión de serie, pero Aermacchi desarrollaría también varios modelos mejorados. Este nuevo desarrollo se lo llamó MB-339, que aún conservando muchos de los elementos de su predecesor, se trataba en muchos aspectos de un producto totalmente nuevo. Se fabricaron 2 prototipos a los que se llamaron 339X. El primero de ellos realizó su primer vuelo el 12 de agosto de 1976. Durante los 80 realizó su primer vuelo una variante de ataque de asiento único, conocida como MB-339K Veltro 2, que era una versión monoplaza y tenía unas características muy parecidas al MB-326K. Durante el 85 se creó el MB-339B, que incorporaba una capacidad de ataque ligero. También este año entró en servicio la versión C, que presentó varios cambios y estaba destinado a ser un avión de doble uso, entrenamiento y ataque. A finales de la década del 80, el MB-339C mejorado se puso a disposición de clientes de exportación. Este modelo difería principalmente de las variantes anteriores a través de la implementación de una cabina totalmente digital y una sonda fija para reabastecimiento de combustible aéreo, lo que permitió su uso para el entrenamiento de reabastecimiento de combustible. A lo largo de la década del 90 y la década del 2000, varias versiones de la mejorada variante MB-339CD se incorporaría al servicio italiano. Además, varios operadores optaron por modernizar sus aviones existentes a la variante 339C más avanzada. Durante la década del 2000 se propuso la versión FD, que significa Full Digital, pero finalmente atrajo poco interés del mercado. Se trataba de un diseño monomotor de biplaza de entrenamiento y ataque ligero. Tenía un peso máximo al despegue de 5.897 kilogramos y tenía un alcance de 1.760 kilómetros con los depósitos de combustible internos. Su velocidad máxima era de 898 kilómetros por hora y disponía de 6 sujeciones para transportar hasta 1.815 kilogramos de armamento. Aparte de las bombas y cohetes, también había sido adaptado para portar el misil aire-aire Sidewinder y el R-550 Magic, el misil aire-superficie AGM-65 Maverick y varias bombas guiadas por láser.
Ya que lo tenemos acá disponible, vamos a hacer una recorrida alrededor de este avión para ver algunos detalles. Durante las misiones de entrenamiento, el alumno se sienta en la posición delantera, mientras que el instructor se coloca detrás. El puesto de pilotaje del alumno e instructor están a diferente altura, lo que permite a este último tener una buena visión, que era escasa en el Armaki MB-326, el modelo anterior. Tiene una nueva deriva, manteniendo 6 pilones subalares como la versión G del 326. Está dotado con modernos asientos eyectables Martin Baker con capacidad 00, es decir, que la tripulación se puede eyectar con las máximas posibilidades de supervivencia con velocidad 0 y altitud 0. El MB-339 posee un ala baja, sin barrido, con tanques de puntas alares. Las tomas de aire para el motor se encuentran dentro de las raíces del ala. Este ala es idéntica al utilizado en el modelo MB-326 versión K. Esto del frente es un sistema antihielo, justamente para que no se forme hielo y el flujo de aire entre lo más aerodinámicamente posible y limpio al motor. Estos son los contenedores de cañones subalares que contienen dos cañones de 30 mm DEFA con 120 proyectiles cada uno. Estos son los tanques de combustible marginales, o sea que están en las punteras alares. Tienen una capacidad de 316 litros. Son fijos en todos los modelos, excepto en los que eran acrobáticos, las versiones PAN. Se recargan por una boca de llenado que está por encima de estos. El motor utilizado para las versiones iniciales de esta aeronave fue el Turbojet Rolls-Royce Viper 632. Los modelos posteriores, como el MB-339C en adelante, están equipados con el motor Viper 680, que es más potente. Durante 1989, Armaki formó una sociedad con el conglomerado de defensa estadounidense Lockheed y la división de aeronaves de General Motors para presentar una oferta conjunta en el programa de Sistemas Conjuntos de Entrenamiento de Aeronaves Primarias, o JPATS. El equipo ítalo-americano propuso un modelo modificado del 339, denominado Tibier 2. Si hubiese tenido éxito, Lockheed habría actuado como el principal contratista y el integrador del sistema, ensamblando esta aeronave en las instalaciones de Marietta en Estados Unidos, y General Motors proporcionaría experiencia de capacidad para los sistemas. Sin embargo, esta oferta no tuvo éxito, y en su lugar, Raytheon y Pilatus ganaron el contrato con el turbohélices el T-6 Texan 2 para este requisito. Fuerza Aérea Italiana es el operador más grande del MB-339 y durante varias décadas lo operó como su principal avión de entrenamiento y fue utilizado también por el equipo acrobático Frecce Tricolori. Eritrea había comenzado a construir su fuerza aérea y en 1996 compraron 6 Armaki MB-339C. Durante las tensiones entre Eritrea y Etiopía, a finales de los 90, entraron en combate. Otros países que operaron esta aeronave fueron los Emiratos Árabes Unidos, Ghana, Malasia, Nigeria, Nueva Zelanda y Perú, que operó 16 MB-339AP y fueron retirados en el 2013. La aviación naval argentina fue el primer usuario extranjero del precursor del MB-326GB, comprando un lote de 8 aviones durante 1969 y durante los 80 se compraron 10 MB-339A. Durante la Guerra de Malvinas, a finales de abril de 1982, 6 de estas aeronaves se ubicaron en las mismas Malvinas. Fueron los únicos aviones de ataque que operaron desde las Malvinas junto con 4 T-34 Turbo Mentors y 24 Pucarás. Estos aviones se retiraron en la década del 90. Una historia que a mí me gusta mucho, y se los traigo como un extra en este video, es que el 21 de mayo, un M-339A volado por el en aquel entonces teniente Owen Kripa, en vuelo de reconocimiento de rutina, atacó a las fuerzas anfibias de la Royal Navy. Este Armaki había golpeado a la fragata HMS Argonaut, dejándola fuera de combate con sus cañones y cohetes. Es tal vez una historia que podríamos traer aparte en otro video de Mundo de Aviación. Los británicos en este conflicto capturaron un total de 3 células MB-339. Una de estas se conserva en el Museo de Aviones de South Yorkshire, en Doncaster.
Espero que les haya gustado. Hasta un nuevo episodio de Laropedia de Mundo de Aviación.